Pues aquí controlando los motores, están colgados del techo. Para levantar la estructura. Este es el plano. Muy bien. Es que tengo que estar pendiente de ellos. No, de las que hemos montado tiene que haber una de ellas. Vamos, a cambiarla. Montando un stand de Evo Wesser. Un stand. Bueno, ya estamos. ¿Qué hago? Pues bueno, montar un equipo de láser para la fiesta. La infinitamente gay, ¿no? Sí, el día de infinitamente gay, la tercera edición, creo ya. Bueno, vamos a enseñar el equipo del láser. Este es el equipo del láser. Yo me limito a montar y ya está. Que vengan a verlo. Bueno, pues son dos equipos de láser. Los más potentes, refrigerados por agua. ¡Garicón! ¡Para ya! ¡Garicón! ¡Para ya! ¡Para ya! Que ya la gente ya hemos visto. Ya saben quién soy. Aquí, al chaval, los curritos. ¡Corta! ¡Se perdió un porro! ¡Se acaba de perder un porro! Basura se llama. ¿Qué quieres, un rapur? A ver si te da ala y te puede. Bueno, ¿qué son? El baño de aquí abajo. Ahí a la izquierda. ¡Una cámara para todos! La cámara, no estés aburrido ya de estar perdida con la cámara. Estaría con ella. Y pero nosotros cambiamos, te vas para acá, es cosas diferentes, pero no es estar así todo el día. ¿Qué televisión es? Bueno, y a lo mejor ni la tengo en casa enchufada. Pero ya no sé ni qué contestar. ¿Qué va a pasar aquí? Todo lo de todos los que hay de Madrid, una fiesta del orgullo gay. Es. No me guiñes el ojo porque tú lo sabes mejor que yo. Y sí, de las lesbianas, ¿no? Nosotros de esta fiesta, no. No que pienses que somos de los gays también. Jodas. A lo mejor mañana cuando lo vea me cambio, pero hoy no. Si mañana me ve, no te asustes. No lo he probado, no puedo decir si me gusta o no. Estoy guapo. Pero que me peine bien. Estoy guapo. Una protección. Va una. Un cable al lado y lado de protección. Cada uno expone sus ideas y ya está, y pasarlo bien. Dana de Luca, estoy haciendo lo mismo que tú, pero con imagen fija. ¡Ay, no! ¡Tira la margarita, está subiendo! Es que no me gusta compartir mis opiniones, si no te molesta. Y luego, mira, que estoy trabajando, no tengo tiempo para contestar a estas preguntas tan fútiles.
Pues estamos montando la lona, que como ves es un poquito escandalosa, pero vamos, creo que todo va bien. Es que pesa 30 kilos esta lona, 24 metros, pero has visto qué bonito, infinita. Pues en cuanto lo subamos ya, listo para empezar el evento. Pues esto es Alberto, otro diseñador que ha contribuido al evento y que no puede estar aquí porque está trabajando en FSM, pero bueno, que se le tenga en cuenta también. Es como ha quedado.